con mí, pero ella alegre porque le mejoraron la escuela sí. y todo. Hubo muchas mejoras. Más que todo aquí vivo, ¿verdad? Cuido sí. y me dieron la glorieta también. Mire, uno vivía en Chamelecón, perdió todo, todo, todo. Vino otro de Cortés, que no había pasado, que quedó acá. Vino otro de Baracoa, vino otra familia. Y ella tenía la niña con diálisis y un niño de síndrome. Era especial. Ajá, vino otra de Tela, que no había pasado. Sí. Vino otra de Las Palomas, que es por Baracoa. El que vino a Chamelecón perdió toda y la de Baracoa también. Sí. Perdieron todo, todo. Sí, vino con la esposa y los hijos. Sí. Sí, y el don Jesús trajo también el hijo con la esposa y las niñas, sí. y aparte la pareja. Y venían otros hijos también acá. Sí, es que Nipro ha exagerado cómo les ayudó. Esa gente fue alegre. Y yo digo que empresas así como estas tienen que estar acá en Honduras. Todos los pacientes fueron alegres porque una atención. Venían los médicos acá, cualquier cosa. Yo tenía comunicación con los doctores y todo. Enfermeras, cualquier cosa que alguien se pusiera mal, incluso se puso uno mal y yo llamé y para que lo vinieran a traer. Allá venían a hacer el examen, hasta a mí me hacían el examen. En la prueba del COVID, porque usted sabe que es la pandemia, y les entregaba cuando las toallas, porque como en ese tiempo no había ni sol, y cuando empezó, yo le daba toallas, sabanitas nuevas a ellos para que estuvieran cambiando las camas. Y les estaba dando el cloro, el Suavitel, el desinfectante, gel, jabón de líquido, bueno, todas las cosas. Les entregaba casi a diario porque ellos pasaban limpiando adentro. Ellos se fueron felices, nunca habían conocido una empresa tan responsable como Nipro. Y les preguntaban que cómo estaban, cualquier cosa que necesitaran. Para incluso cuando ellos iban a diálisis, ellos los venían a dejar acá, porque había unos salían de noche. Es que Nipro les dio todo, dicen ellos. Porque cuando ellos se fueron alegres porque llevan su cama, su tele, todo. Se les dio todo. Esa gente está feliz, hasta la vez están agradecidos. Y ellos son tan transparentes para cualquier cosa, con RTN, todo lo que se compraba. Yo les decía, necesito tal cosa, y venían. Los servicios los movieron para hacerles baño a ellos. Les tuvieron una ducha manual, les compraron cortinas, todo, todo. Porque la escuela estaba, como usted estaba como, el colegio no cuida, todo estaba, las celosías quebradas, no había telas, ellos pusieron todo y pintaron. E incluso chapearon dos veces. Vinieron a fumigar, todos los lunes venían a fumigarle. Yo le dije a José, falta tal cosa, ahí van ellos rapidito atrás. Como hotel con sus alfombras para entrar al baño. Ahorita porque ya se fueron, ya todos les entregó a ellos. Pero lo que quedó en la escuela, la directora está súper alegre porque imagínense, le pintaron, le pusieron bien agradecida. Y fuera bueno que estuviera ella acá porque ella está súper agradecida. A toda la gente que ha venido, los papás le dicen, ninguna empresa como Nipro. Yo pienso que definitivamente un gran protagonista de todo este proyecto es el licenciado Marco. Un hombre de mucha humanidad, pero sobre todo responsabilidad social, de proyección, de altruismo. Yo creo que de ahí nace esa idea. Estoy segura porque en el transcurso del tiempo lo conocí y sé que es una persona sumamente humana, con un gran corazón. Entonces el concepto nace de su pensamiento, de su deseo de ayudar al prójimo. Creo que en el momento que se dieron todos los huracanes surgió un sentimiento en la mayoría de los hondureños de querer ayudar, de querer aportar. Era tanta la necesidad que usted miraba, tanta, tanta, y con la impotencia de no poder hacer mucho más que con las manos. Y vi que es una compañía sumamente organizada, sumamente responsable, grande en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente en el aspecto económico, sino también en el equipo que lidera esta empresa. Y ahí fue que conocí cuál era la labor que ellos desarrollaban, ¿verdad? A través de las instituciones públicas de salud y cuál era la proyección que ellos estaban teniendo en ese momento. Definitivamente es mucho más. Y como le digo, pienso que las compañías no están hechas de paredes, ni de capital, ni de inversiones, sino de la gente, es la que constituye y hace la diferencia en este tipo de organizaciones. Y el licenciado Marcos y su equipo son los que le dan el corazón a esta compañía. Yo creo que a pesar de que era una emergencia y la prioridad era darles techo y garantizar su seguridad y su salud, no debíamos de perder de vista el hecho de que estábamos en medio de una pandemia. ¿Verdad? Entonces, para mí era muy importante identificar en primera instancia qué pacientes o sus familias pudieran estar contagiados de COVID-19.
y a partir de ese momento hacer un triaje y una segmentación para saber en qué áreas íbamos a ubicar las burbujas familiares. Recordemos que son pacientes renales con una condición ya crítica de salud, la cual nosotros debería de convertirse en nuestra prioridad. Entonces, fue una de las primeras situaciones en las cuales yo alcé la mano y empezamos a trabajar con NIPRO para hacer pruebas a todos y establecer la clasificación y segmentación de los pacientes. En total, pudimos albergar 27 inquilinos, así les denominamos, 27 inquilinos. Estos 27 inquilinos estaban constituidos por 5 familias y ahí es donde empieza a trabajar el equipo de NIPRO y ellos contratan inmediatamente para pintar, instalar duchas en las aulas porque sí tienen baños, establecer áreas de más privacidad, colocar las celosías, las persianas, buscamos en algún momento también colocarles las cortinas, la ubicación de las camas, todo eso fue contra el tiempo, contra el reloj, que no solo se trataba de darles un techo, lo básico, sino de que se claro. sintiera hogar, como un hogar, con calidez, con privacidad. Y no solamente se encargó de lo básico, sino que fue mucho más allá. O sea, no solamente pensó en su seguridad y necesidades durante su estancia acá, sino beyond, o sea, más allá, que iban a necesitar ellos para reincorporarse a una vida relativamente normal. Y entonces les proveyó incluso ayuda para acondicionar, amueblar, reconstruir sus hogares una vez pudieran regresar a sus casas. Yo creo que todos estamos preparados para enfrentar pruebas difíciles. De alguna manera tenemos una forma de sobrevivir a situaciones sumamente difíciles, pero cuando nosotros vinimos a este albergue y comenzamos a convivir con todos ellos, nos dimos cuenta que había mucho daño emocional, psicológico, por no solo por haber quedado sin sus hogares, por haberse desplazado, sino también por lo que les tocó vivir durante la catástrofe que ellos vivieron. En el caso de las niñas, me impacta mucho una, Leonarda es el nombre de ella, una niña de 7 años. Sí. Ella y sus hermanitas estuvieron 4 días en el techo de su casa. Ellos vieron cómo las aguas se llevaban todo a su paso, incluyendo vecinos, amigos, mascotas. Vieron cómo incluso féretros, porque el cementerio quedaba cerca de sus casas y arrasó el agua con el cementerio, iban todavía féretros. Me mostraron los videos y realmente es difícil no sentirse uno conmovido. Ver que una criaturita tenga que pasar eso a tan temprana edad. O sea, uno no está preparado. Sin embargo, siempre tratamos de transmitirles fortaleza y seguridad y que todo iba a estar bien. Para mí es un orgullo haber prestado mis servicios a NIPRO. Sí, es un orgullo. O sea, lo puedo decir y lo puedo referir a cualquiera sobre, ya me habían dicho es una gran compañía, pero ahora no solo es una gran compañía para mí, sino que es una compañía diferente, ¿verdad? Es una compañía que no solo está nuevamente en sus estructuras, en su equipo, en su inversión, en su capital, sino en su equipo de trabajo, en la humanidad de ellos. Tenemos 26 años de casado y tiene 4 años de estar en la diálisis, este nuevo proceso de vida. De Dios siempre necesitamos, siempre requerimos la ayuda de Dios, sin Él no somos nada. Pero sí fue bien difícil cuando nos tocó venir a la primera diálisis, muy difícil cuando el médico dijo que tenía que estar en la diálisis. Pero mi esposo es un hombre humilde y se lleva muy bien con sus compañeros. Él es un hombre de paz, todo me gusta de él. Es un hombre muy detallista, ha sido muy especial, ha sido un buen esposo. Fue una experiencia difícil y nueva para mí, ¿verdad? Porque tuvimos que estar fuera de casa. Porque con esto de la diálisis, pues no se puede faltar. Usted sabe que a esto no se puede faltar. Con huracanes, con lo que pase, tenemos que venir a nuestra diálisis. Pero como estábamos los dos juntos, no lo sentí tan difícil.
Muy agradecida con NIPRO, mi familia, porque nos apoyaron a nosotros. Nosotros también obtuvimos la ayuda de NIPRO, que nos hospedaron el día que no pudimos viajar hacia nuestras casas. Y todo lo que yo le pedí a NIPRO para los pacientes, pues NIPRO respondió, dijo sí. Estamos muy agradecidos con NIPRO. Yo estoy muy agradecida con NIPRO y los pacientes también. Yo sé que sí. Tanto que hay que decirles, porque sí, soy una de las que paso ahí pendiente del paciente nuevo porque viene con temor. Decirle que esto es una nueva vida, una nueva etapa, y que esto es para los valientes, porque esto es para los valientes. Quiero darle las gracias a NIPRO por todo el apoyo que obtuvimos, tanto nosotros, mi esposo y yo, como los demás pacientes. Estoy muy agradecida porque todo lo que yo le pedí a NIPRO cumplió. Me ayudó con los pacientes, los tuvieron con alimentos, con techo, y después que hicieron el albergue y les obsequiaron las cosas. Estoy muy agradecida con NIPRO porque sé que cuando necesiten los pacientes tengo donde venir a pedir, a tocar. Tengo una puerta donde venir que me van a decir que sí, estoy segura que sí. Vivo en Chamelecón, sector Chamelecón, colonia San Juan. Como el río entró con fuerza ahí, quedó todo lleno, se inundó de agua todo. Quedó al final una capa de lodo grande. Escalé la segunda, ya quedó más todavía. Ese día tenía un vecino enfrente, tenía una casa de terraza. Entonces lo subió arriba él, los hospedó ahí. Ahí pasamos anoche. Vayamos con unas 25 personas ahí. Conseguí ayuda con NIPRO. Primero que sí, estaban dispuestos a ayudarme. Y me ofrecieron albergue aquí en Río Blanco, en una escuela. Ya fue el mero día de la que ya vio acá la tormenta. Entonces ese día me trasladé para acá. Sacaron toda la mueblería, lo que había ahí, las pupitres que había. Dejaron las aulas bien aseaditas y todo. Y las ubicaron. Y el agua ahí en Macanudo, porque no faltaba el agua. Hubo un lugar bien amplio. Todo muy bien, los dieron una matrimonial, una cama matrimonial. Aquí iba otra niña con nosotros, le dieron una unipersonal. Y toda la atención ahí, la comida nos faltó. No tengo quejas, ahí estuvimos, pero bien. Conseguimos que llevaran a mi hijo también ahí, con su esposa y dos niñas. La llevaron también a la otra aula ahí, sí, porque ellos dijeron que podía llevar a la familia. Entonces, todos los atendieron bien. Pues al final, cuando ya se fueron, solo que mi hijo y yo, ya dijo la encargada, nos iba a llevar la comida mejor para que la hiciéramos ahí. Entonces llevaba la provisión. El sábado los pedía la lista para ir a traer la comida. O sea, pero no tuvimos que gastar nada pues en eso. Tuve dos meses. No, pues sí, yo veo que lo atienden bien. Tiene un buen servicio. Es NIPRO para los pacientes, para estar atentos ahí con la máquina, ¿verdad? Que estén bien. No, yo creo que sí. Así como me lloró a mí, pues sí debe ser. Ayudar a los demás pacientes, pues. Ayudarlos en lo que puedan ellos, ¿verdad? Que no tengo ninguna queja, pues, de NIPRO. Me atendieron muy bien. Era sido tremendo para mí porque tenía que irme bajo de un puente, quizás. Bueno, que todo dar las gracias, pues, a los ejecutivos, va, y a los demás empleados, pues, de NIPRO. Dar las gracias porque fui atendido. En el departamento Valle. Me trajeron desde pequeño, lo vendimos en el 67, en vivo allá por Campo Paloma. Cuando trabajaba allí me quedé y compré un barraconcito ahí porque pequeño sí, solo para yo, porque no tenía dónde vivir también. Entonces cuando yo me voy de aquí, de que el bus que viaja para allá, sí. 45, ya se había ido, ¿eh? Y temprano, como a las 3 de la tarde, sí. Entonces ya me dijeron ahí una gente ahí que sí. Estaban ahí cerca del punto, sí. que ya no había transporte. Entonces me tocó quedarme ahí. Llegaron allí
donde cuando yo estaba conectado y pagué en el NIPRO, porque me iban a llevar para allá y pues complacieron, va, y, uh-huh. y entonces pues ahí estuve y una cama nomás, o la cama y unas cobijitas ahí. Todavía me han dado ropa. Ahí estaban pues una señora ahí los tres tiempos. Pues durante que estuve yo ahí como dos meses, como del 17 de octubre, a tener, no me quejo ahí, porque la ayuda siempre uh-huh. me han dado. Le agradezco a NIPRO, lo apoyan a uno.